tras otro, van entrando al engaño los machos de la zona, no siendo raro capturar dos y hasta tres a la vez. La rapidez y el sigilo son claves para conseguir capturas múltiples. En alguna ocasión nos sorprenderá la captura de alguna codorniz. Es importante cubrir bien los márgenes para evitar que huyan ante nuestra presencia. Una vez capturadas y liberadas de la red, colocaremos las codornices en bolsas de algodón individuales. Aunque las bolsas transpiran perfectamente, intentaremos mantenerlas cautivas el menor tiempo posible. Saber sujetar correctamente los ejemplares